La escolástica es la etapa más reconocible de toda la Edad Media. Se diferencia de los periodos anteriores porque, a diferencia de la apologética, que consistía en una defensa de la fe religiosa, o la patrística, donde se buscaba homologar y presentar los dogmas de la Iglesia, en la escolástica se pretende establecer una armonía entre la fe y la razón, de tal suerte que los contenidos de la religión pudieran ser explicados de forma racional. La escolástica no es una escuela filosófica, más bien es un periodo de la historia de la filosofía medieval y, particularmente, un método. La escolástica se presentaba como una serie de razonamientos que buscaban explicar y comprender mejor los dogmas y los misterios religiosos. Es en este periodo donde tiene mayor sentido aquella frase de la filosofía como sierva de la teología, pues la labor de la filosofía va a estar supeditada a explicar y a defender la religión. La filosofía no puede salirse de los márgenes de la teología, no puede cuestionar los dogmas eclesiásticos y por esta razón no se trata de un pensamiento propiamente libre, ya que cualquier especulación o cualquier elaboración filosófica debía primero conceder las verdades aceptadas por la fe religiosa. Es por esta razón que hay quienes cuestionan que este periodo deba ser considerado como filosofía en lo absoluto, sino que más bien debería de entrar dentro de la consideración de la teología o de la historia de la iglesia. Sin embargo, tuvo una influencia en la cultura indiscutible y sirvió como un puente indispensable para conservar y discutir los textos de la antigüedad. Y por estas razones merece un cierto tratamiento dentro de la historia de la filosofía. La escolástica puede dividirse en al menos cuatro momentos. Una preescolástica, una escolástica inicial o temprana, la alta escolástica y la baja escolástica. El periodo preescolástico se considera a partir de la caída del Imperio Romano Occidental. Durante este tiempo, la filosofía se mantuvo de una forma más bien subrepticia en la cultura europea, en algunos monasterios y sin que hubiera demasiado contacto intelectual. Durante este periodo, se desarrolló más bien la filosofía en el mundo islámico, como ya revisamos en un video anterior. Y realmente podemos hablar de muy pocos representantes de la filosofía en Europa durante este periodo. Se podría hablar, por ejemplo, de Boecio, que vivió en el siglo V después de Cristo y que realizó algunas traducciones de textos aristotélicos del griego al latín, así como una obra maravillosa, La Consolación de la Filosofía. Esta obra tiene una historia muy interesante. Boecio era un magistrado importante en la corte de Teodorico el Grande, en las postrimerías del Imperio romano. Sin embargo, debido a una traición, terminó en la cárcel. Allí escribió La consolación de la filosofía, donde aparece precisamente la filosofía de forma alegórica en la figura de una mujer que visita a Boecio en la cárcel. Y que le da consejos sobre qué actitud tomar en tiempos de dificultad. Boecio fue un autor muy influyente. Toma elementos del estoicismo y del neoplatonismo, pero ya lo incorpora a su religión, el cristianismo. Boecio fue una de las pocas fuentes antiguas que tuvieron los medievales. Él se había propuesto traducir al latín las obras de Platón y Aristóteles, pero solamente pudo traducir algunas. Por ello su labor fue invaluable para los siglos venideros. Y La consolación de la filosofía es una obra que todavía tiene mucho que decir incluso para el lector actual, pues nos invita a tomar una actitud racional ante las dificultades. Boecio ocupa un lugar importante en la historia de la filosofía y por eso fue llamado el último antiguo y el primer medieval. Sin embargo, Boecio fue la excepción. La cultura y la filosofía entraron en una franca decadencia en Europa durante este tiempo y le tomó muchos siglos a la cultura recuperarse. Pues las prioridades de este tiempo era la seguridad y la sobrevivencia. Un primer ordenamiento lo encontramos en el llamado Renacimiento Carolingio, que no hay que confundirlo con el Renacimiento italiano, que se dará muchos siglos después. Este Renacimiento Carolingio lleva su nombre por el primer emperador del Sacro Imperio Romano. Carlo Magno coronado en el año 800 después de Cristo en este periodo se van a consolidar las dos instituciones más importantes de la Edad Media la monarquía representada por el imperio y los reinos y el papado que lideraba la iglesia a partir de la coronación de Carlos Magno se consolidan por un lado el sacro imperio Romano que fue una institución política muy dominante durante este periodo, y por otro lado, la consolidación de la Iglesia católica como la institución más poderosa del continente. También el establecimiento de una alianza entre el imperio y la Iglesia, la unión entre el poder político y religioso, ya que el Papa era el encargado de coronar y bendecir al emperador y también durante el imperio de Carlo Magno se va a presentar un primer ordenamiento jurídico y legal en Europa desde el imperio romano. Por ejemplo, Carlomagno acuñará moneda, presentará leyes, estandarizará el idioma, un latín medieval, que será la lengua franca durante todos estos años, y en el tema cultural se establecerá un currículum académico en la corte de Carlomagno que va a ser la guía de estudios durante toda la Edad Media. Esta guía de estudios estará destinada sobre todo al sector eclesiástico y algunos muy pocos miembros de la nobleza. Quienes quisieran estudiar durante este tiempo debían aprender las llamadas siete artes liberales, que se reunían en dos grupos. El trivio, que consistía en tres disciplinas. La gramática, que enseñaba la lengua y es la que ayuda a hablar. La retórica, que enseña las figuras del discurso y que coloreaba las palabras. Y la dialéctica, que enseña la razón y argumentar. Y Busca la verdad. Estas tres disciplinas enseñaban a ordenar y a presentar el pensamiento. Y una vez que se aprendían, se podía pasar a un siguiente periodo, el cuadribio, compuesto de cuatro disciplinas: la aritmética, que enseñaba a enumerar. La geometría que enseñaba a ponderar a través de las figuras, la astronomía que cultivaba los astros y la música que enseñaba a cantar. Aritmética, geometría, astronomía y música son todas disciplinas relacionadas con la matemática. El trivio y el cuadrivio constituían las llamadas artes liberales, conocidas así para diferenciarla de las artes productoras o de los oficios ya que estas artes no tenían como finalidad realizar algún producto o alguna mercancía, sino cultivar el pensamiento de forma libre. Las artes liberales serán el primer paso para restablecer el estudio de la filosofía y era un currículo indispensable por el que se tenía que atravesar para poder estudiar tanto los textos filosóficos como las sagradas escrituras. La enseñanza de estas artes liberales primero se dará en monasterios o colegios dentro de las cortes y serán la base para que siglos más tarde se funde la universidad, que es una institución que nace en la época medieval, alrededor del año 1000 de nuestra era. La filosofía de este tiempo es marcadamente neoplatónica. Como vimos en videos anteriores, los padres de la iglesia que establecieron los dogmas de la fe cristiana van a ser enormemente influidos por el neoplatonismo. Además de ello, la filosofía de Aristóteles se perdió durante estos tiempos en Europa occidental, conservándose solo algunos textos, como los que tradujo Boecio. Pero estos textos eran más bien sus tratados de lógica y su cuerpo más bien técnico, y sus grandes obras filosóficas solamente serán conservadas en el mundo islámico o en el imperio bizantino, que durante estos años tuvo muy poco contacto con Occidente. Por esta razón, la filosofía y la teología cristiana de estos tiempos es decididamente platónica y neoplatónica. Un ejemplo de ello es la obra de Juan Escoto Euriúgena, un monje nacido en Irlanda que tuvo una influencia neoplatónica debido a su lectura y recepción del de pseudo Dionisio Aeropagita, un pensador cristiano que adoptó el pensamiento de Plotino y Proclo a la religión. Así pues, nos encontramos de lleno en el periodo llamado Escolástica Inicial o Temprana, que va de los siglos IX al XII. Este es un periodo marcado por las cruzadas, el surgimiento de las primeras ciudades, la fundación de las universidades, y en este periodo, de forma muy paulatina, se va a ir dando el rescate de los textos antiguos. En Occidente se había perdido todo el contacto con el mundo griego muy pocas personas conocían esta lengua en Occidente. Sin embargo, en estos monasterios poco a poco se va a ir estudiando de forma importante porque el Nuevo Testamento estaba escrito en este idioma. Además de ello, durante este periodo va a empezar a darse un pequeño contacto entre Occidente y Oriente, en algunos lugares, por ejemplo en España. Como sabemos, durante buena parte de la Edad Media, la península ibérica fue ocupada por los musulmanes, mismos que habían conservado buena parte de los textos de la cultura griega. Cuando se empieza a dar la reconquista de España, los cristianos empiezan a tener poco a poco contacto con estos textos. Figuras como Abelardo de Bath visitarán España, el norte de África y Asia Menor e irán recuperando algunos de los textos olvidados. E igualmente, a partir de la conquista de Toledo con Alfonso VI en 1085, se fundará una comunidad de traductores cristianos que van a recuperar aquel conocimiento perdido, rescatando del árabe y del griego aquellos textos de la filosofía antigua que poco a poco irán permeando e ingresando en la cultura europea occidental. Otro punto de contacto importante en este periodo van a ser las cruzadas. En nombre de la fe católica, el Papa llamará a que los reinos y caballeros medievales retomen Tierra Santa, pues en este periodo había sido ocupada por el Islam. Esto hizo que muchos europeos viajaran a Medio Oriente y algunos de ellos tuvieran contacto con la cultura y el pensamiento antiguo. Así algunos textos comenzaron a regresar a Europa y será la labor de traductores como Guillermo de Moerberque que Aristóteles va a ser recuperado. Guillermo de Moerberque será el encargado de traducir toda la filosofía aristotélica y esto permitirá su reinserción en la cultura. Europea, particularmente por la recepción que tuvo Tomás de Aquino. El intercambio comercial y la apertura de las ciudades permitirá la fundación de las universidades. La primera de ellas, la Universidad de Bolonia en Italia, fue fundada en 1088 y le siguieron Oxford en 1096 y la Sorbona de París en 1150. Las universidades serán el nuevo polo de conocimiento y de cultura en esta etapa y el trabajo incipiente de filosofía que antes se hacía en los monasterios y en las cortes, va a pasar en este periodo a ser trabajo de la universidad. Algunos autores destacados de esta época fueron, por ejemplo, Anselmo de Canterbury, llamado el primer escolástico, y quien acuñó el famoso argumento ontológico para mostrar la existencia de Dios. Este argumento es muy conocido y reviste cierta importancia, por lo que lo vamos a revisar en otro video. De esta época también destaca la escuela de Charts, que promovía un regreso a la lógica aristotélica, y la escuela de San Víctor, que se trataba de una propuesta mística dentro del pensamiento escolástico. También de este periodo destaca Pedro Abelardo, conocido por sus trabajos en lógica, pero también por haber tenido un romance con Eloísa. Se trataba de un amor prohibido y es un relato que ha sido la inspiración de innumerables piezas teatrales, novelas, canciones, etc. La historia de Abelardo y Eloísa termina de una forma trágica. Abelardo había sido el tutor de Eloísa. Sostuvieron un romance y ambos tenían ideas muy modernas sobre el amor y la sexualidad. Esto le valió a Abelardo la castración y que ambos fueran recluidos en conventos. El relato trasciende de ser una mera historia romántica. Eloísa tenía aspiraciones filosóficas y literarias y alberga un lugar importante dentro de las letras francesas. Pedro Abelardo y Eloísa cuestionaron los modelos de relación de su época, así como las convenciones sociales y encontramos tanto en Eloísa como en Pedro Abelardo ejemplos de pensadores que se opusieron a las convenciones de su época. Continuamos con nuestra tercera etapa, llamada alta escolástica, que se desarrolla principalmente en el siglo XIII. Representa el momento de mayor inspiración y de mayor auge de este período. Esta época está marcada por un franco retorno al aristotelismo. Se trata de una reinterpretación del pensamiento del filósofo griego ayudado por las lecturas y los comentarios de los árabes, particularmente de Avicena y de Averroes. No es sino hasta este momento que se incorpora la filosofía aristotélica a la doctrina de la Iglesia Católica, llegando a ser hasta nuestros días uno de sus pilares. Este trabajo de síntesis entre Aristóteles y la fe católica es realizado de forma eminente por Tomás de Aquino. Sin embargo, para hablar de este periodo es imposible no mencionar a las órdenes mendicantes. Durante el siglo XIII aparecieron una serie de figuras religiosas carismáticas. Se trataba de religiosos que buscaban reformar los excesos en los que había caído la Iglesia católica. Debido al enorme poder que había acumulado la Iglesia, el alto clero se había hecho de muchos recursos económicos y la iglesia había caído en una franca corrupción. Francisco de Asís funda una orden religiosa, la de los franciscanos, pero que tendrá una característica muy distinta de lo que habían sido las órdenes religiosas hasta ese momento. Las órdenes religiosas se congregaban en monasterios, monjes y monjas se apartaban del mundo para vivir en una comunidad cerrada siendo la comunidad de los benedictinos la más conocida hasta esa fecha. Sin embargo, la idea que tiene Francisco es salir y predicar al mundo. Por tanto, los pertenecientes a la orden de Francisco ya no serán llamados monjes, sino frailes y su labor es acudir a la gente común, sobre todo a los más necesitados, para consolar y predicar el Evangelio. Las dos órdenes mendicantes más conocidas son la de los franciscanos, fundada por Francisco de Asís, y la de los dominicos, fundada por Domingo de Guzmán. Los franciscanos se reconocen por su hábito de color marrón y los dominicos por sus colores blanco y negro. Para realizar su labor de predicación, estas órdenes debían conocer muy bien las Escrituras, por lo tanto, no sólo se convirtieron en peregrinos y predicadores, sino también en estudiosos. De la fe religiosa y luego de la filosofía. El nombre de órdenes mendicantes proviene de que para poder subsistir debían pedir donaciones y limosnas, a diferencia de los monasterios que eran autosuficientes. Sin embargo, con el tiempo estas órdenes fueron acumulando también riquezas y más tarde jugarían un papel paradigmático en la evangelización y la conversión en el nuevo mundo. Es muy común encontrar en los cascos antiguos de nuestras ciudades en América iglesias, conventos y monasterios de franciscanos y dominicos, algunos decorados de forma bella e incluso fastuosa. Y el poder que fueron acumulando estas órdenes les permitió destinar tiempo y recursos al estudio de la filosofía y la teología. Filosóficamente hablando, estas órdenes adoptaron claras líneas de pensamiento. Por ejemplo, los dominicos adoptaron una posición cercana al aristotelismo, buscando incorporarlo a la fe católica y proponían una armonía entre la fe y la razón, siendo Tomás de Aquino su exponente más conocido. Por otro lado, los franciscanos, quienes estuvieron más cerca del neoplatonismo y la patrística, adoptaron una teología que separaba con mayor claridad la fe y la razón, destinando a la fe una actitud más mística, incluso más emocional, como la prédica del propio Francisco de Asís, pero a la vez, dentro del lado racional, una vertiente muy lógica y estructurada. Pensadores franciscanos van a ser la inspiración para los primeros modelos científicos y un antecedente importante de la Reforma Protestante, debido a que proponían una mayor separación entre la fe y la razón. Entre los autores dominicos de esta época encontramos a Alberto Magno, Tomás de Aquino y el Maestro Eckhart, todos ellos grandes conocedores y compiladores de las sagradas escrituras, la opinión de los padres de la iglesia y de las aportaciones de los griegos y los árabes a la cultura. Por otro lado, tenemos a los franciscanos, entre los que encontramos a Buenaventura, Alejandro de Jales, Robert Grosseteste y, particularmente importantes, son Roger Bacon, Juan Duncescoto y Guillermo de Oca. En los próximos videos vamos a revisar el pensamiento de algunos de estos autores. El último periodo de la escolástica es llamada la baja escolástica, considerada por algunos la decadencia de este periodo. Corre de los siglos XIV y XV. En esta época tendrá mayor predominancia la postura de los franciscanos, quienes van a adoptar una posición mucho más empirista, es decir, rescatan la observación de la naturaleza y nominalista, que propone que los universales, es decir, los conceptos y las ideas que agrupan a muchos particulares, no existen. Este problema de los universales fue una de las disputas más conocidas y aguerridas de todo el periodo escolástico y merece que lo revisemos en un video aparte. Así pues, mientras el pensamiento dominico y la filosofía tomista había dominado el periodo anterior presentando a la filosofía de una forma armónica con la religión en la baja escolástica, lo que observaremos es la ruptura de esa armonía. Los franciscanos cuestionan que el conocimiento de Dios pueda ser asequible de una forma racional. Su vía debería ser más bien el corazón y el sentimiento y la racionalidad debería de ocuparse de los asuntos que podemos observar en el mundo terrenal, por decirlo de alguna manera. Así, la razón para los franciscanos queda liberada de estar especulando sobre los asuntos divinos y puede centrarse más bien en el estudio de la naturaleza y de la realidad, algo que se había olvidado desde la antigüedad. Exponentes como Roger Bacon serán innovadores y a él se le atribuye la creación del método observacional o el método empírico, que es la base de la ciencia moderna. Igualmente Guillermo de Ockham, conocido por su famoso razonamiento de la navaja de Ockham, tenderá al empirismo y a un conocimiento de la naturaleza directo y racional, dejando las verdades de fe para una conciencia interior. Podemos observar a través de este recorrido un desarrollo de la filosofía en la Edad Media cuyo problema principal es la armonía entre fe y razón, teología y filosofía. En un primer momento, durante la apologética y la patrística, lo que se buscaba era presentar y comprender las verdades de fe. Y en este momento de la escolástica, lo que se busca es explicarlas y justificarlas. Durante sus primeros momentos, la escolástica pretendía crear un mundo armónico entre fe y razón. Todas las verdades religiosas debían ser adecuadamente explicadas a través de un método de razonamiento y silogístico que diera cuenta de todo, de las realidades divinas, de Dios, del ser humano, del mundo, etc. Esto tuvo su apogeo y esplendor en el pensamiento tomista y en la labor de los pensadores de la orden de los predicadores, los dominicos. Sin embargo, poco a poco se fue descubriendo que no todo podía ser tan fácilmente explicable y que algunas verdades de fe debían ser comprendidas solo de forma emocional, sentimental. Esto fue lo que propusieron los franciscanos quienes, sin dejar de suscribir las verdades religiosas, pensaban que ya no podían ser explicadas por la razón, y más bien debíamos destinar distintas facultades a estos distintos ámbitos. Por un lado, el sentimiento y el corazón debían de ocuparse de la fe, y por otro, la racionalidad debía de volver al mundo físico, a la observación de la naturaleza, como lo habían hecho los antiguos griegos. Para los franciscanos la labor del pensamiento no será más explicar la religión, sino que la racionalidad debe de hacerse su propio camino para entender lo que existe en este mundo. Esta actitud dejará la puerta abierta para el desarrollo del pensamiento moderno. Por un lado, se deja el campo libre para que se desarrollen las ciencias empíricas. En los años subsecuentes, la astronomía y la física, así como la geografía, dejarán de depender de la autoridad y de la sanción de la Iglesia para desarrollarse. Y por otro lado, la reforma protestante será crítica con los argumentos de autoridad presentados por la Iglesia y constituirá un corte no sólo con la escolástica, sino con todo el catolicismo opinando que las verdades de fe debían ser comprendidas de una forma interior, sin que la racionalidad interviniera en ello. La filosofía en la Edad Media se puede resumir como ese primer intento de armonizar y juntar fe y razón y que la razón logre explicar los misterios religiosos. Sin embargo, este proyecto era imposible y poco a poco estas dos disciplinas o estos dos ámbitos fueron separándose, dando lugar al mundo moderno. En próximos videos haremos una valoración de algunos momentos y autores de la escolástica, así como la valoración que Hegel tuvo de este periodo. Como recomendaciones bibliográficas en Boecio, te presento La Consolación de la Filosofía los tratados más reconocidos del pseudo dionisio Areopagita son los nombres de dios y la jerarquía celeste en juan escoto eriúgena su tratado sobre la naturaleza en pedro abelardo para su lógica está la dialéctica y sobre algo más personal están sus obras conócete a ti mismo y las cartas que escribió con eloísa las obras más conocidas de anselmo de canterbury son el monologion y el proslogion. Referiremos obras primarias de las etapas de la alta y la baja escolástica en próximos videos. Sobre obras de consulta, una muy breve, pero de un autor mexicano muy conocido, es la historia de la filosofía medieval de Mauricio Beuchot, de Tien Gilson, El espíritu de la filosofía medieval y la filosofía en la Edad Media. Hegel escribe respecto a esta etapa en su tercer volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía. Y otra obra de consulta es La Filosofía Medieval de Saranjana. Anselmo es considerado por muchos el primer escolástico y en buena parte recibe este sobrenombre debido a su famosa prueba para probar la existencia de Dios. Una de las características fundamentales del periodo escolástico es el intento de justificar la fe la religión a través de la filosofía y de argumentos estructurados racionalmente. Es difícil pensar un mejor ejemplo para esto que intentar probar que Dios existe utilizando la razón. Anselmo inaugura la discusión sobre este argumento, que se extenderá durante toda la Edad Media, la época moderna e incluso hasta nuestros días. Este argumento ha tenido defensores y detractores. Y me parece que para hacerle justicia a la discusión hay que presentar ambas posturas. Estos videos intentan hacerle justicia a los argumentos, ya sea a través de filósofos que los defienden o contraargumentan e intentan refutarlos. No tenemos aquí una agenda ideológica, pero sí una pedagógica. Así que en este video vamos a presentar, por un lado, la elaboración que hizo Anselmo y por otro lado, la contraargumentación que hicieron filósofos posteriores, siendo la refutación de Immanuel Kant la más célebre de todas. El argumento ontológico recibe este nombre porque busca probar la existencia de Dios a partir de su propia definición. Recordemos que la ontología es la ciencia que estudia el ser. Y por tanto, este argumento pretende probar la existencia de Dios a partir del ser mismo de Dios, a partir de una definición dada. Partiendo de lo que es Dios, de su esencia, propone el argumento, podemos averiguar su existencia. Podemos diseccionar el argumento en tres partes. El primero, como punto de partida, es la idea que se tiene de Dios y que tanto creyentes como no creyentes admiten una definición misma de Dios. La definición que Anselmo da es ese ser perfecto, omnipotente, y del cual no puede pensarse nada más grande. A liquid quo nil mayus cogitari posit. Anselmo propone que ni siquiera los ateos niegan esta definición. Lo que niegan es que exista esta entidad. En segundo lugar, Anselmo distingue dos tipos de existencia, la real y la mental. La mental es aquello que simplemente existe solamente en nuestra imaginación o nuestra mente, y la existencia real es aquello que existe efectivamente. Para Anselmo, la existencia mayor sería la existencia real, pues es más perfecto existir en la realidad que solamente en la mente. Por ejemplo, es mejor tener un perrito en la realidad y no solamente un perrito en la mente. La tercera parte del argumento concluye a través de una reducción al absurdo. Si hemos dicho que Dios se define como este ente mayor del cual nada más grande puede pensarse, Sería un absurdo que solo existiera en la mente. Pues habíamos dicho que es mejor existir en la realidad que existir solamente en la mente. Por ejemplo, cualquier cosa que exista en la realidad sería mayor que un ente que existe en la mente. El ala de una libélula sería más perfecta que toda la idea de Dios. Pero habíamos definido a Dios como este ente, del cual nada más grande podía pensarse. Y si esta es la definición de Dios, tendría que existir también en la realidad y no solamente en la mente. Por lo tanto, Dios debe existir. El argumento ontológico recurre a la definición de Dios para mostrar su existencia y a lo largo de los siglos ha habido pensadores que lo han atacado y lo han defendido. Anselmo mismo atestiguó uno de sus ataques por parte del monje Gaunilo. Gaunilo, un monje benedictino, propuso que a partir de la lógica de Anselmo podría probarse cualquier cosa, es decir, que cualquier cosa existe, incluso aquellas cosas que sabemos de cierto que no existen. Por ejemplo, usando el argumento ontológico, Gaunilo proponía que se podía probar la existencia de una isla perfecta, llena de joyas y riquezas. Si puedo tener la idea de la isla más grande y más perfecta, y al ser la más perfecta, es necesario que exista en la realidad, por tanto la isla perfecta llena de joyas y riquezas debe existir en la realidad. Sabemos que no hay una isla hecha de joyas y riquezas y por esta razón, piensa Gaunilo, no podemos inferir la existencia de ninguna cosa a partir de una idea perfecta. Sin embargo, el propio Anselmo logró defender su argumento. Resulta que la oposición de Gaunilo no es tan perjudicial para el argumento ontológico. Una isla es algo que puede existir o no existir. A esto se le llama que es algo contingente, algo que puede darse o no puede darse. A diferencia de esto, la idea de Dios no sería contingente. Anselmo defiende que sería necesaria, es decir, es algo que tendría que existir partiendo de su propia definición, pues hemos dicho que Dios es aquello mayor del cual nada más grande puede existir. Dios es la idea más grande de la cual nada más puede decirse, sean islas, personas, animales, cosas u otras entidades. Y por tanto, en su propia definición, piensa Anselmo, podemos encontrar la prueba de su existencia. Debido a que la idea de la isla es contingente, no es necesario que exista la isla perfecta. Por otro lado, para Anselmo, la idea de Dios es necesaria. Este ser del cual no se puede predicar nada más grande, por definición, tendría que existir. Se reconoce que Anselmo fue quien imaginó por primera vez el argumento ontológico, pero ha habido filósofos posteriores que lo han reformulado. El propio Descartes amplió el argumento ontológico y argumentó de una manera similar a Anselmo. Descartes usa un ejemplo que podría servirnos para entenderlo mejor. Dice Descartes que pensar que Dios no existe es tan contradictorio como pensar en un triángulo que no tiene tres lados. Como sabemos, el concepto de triángulo exige que tenga tres lados y tres ángulos. Esta es su propia definición, y por tanto es imposible pensar un triángulo que no tenga estas características. Igualmente, piensa Descartes, la definición de Dios sería la de un ser supremamente perfecto. Y para ser perfecto significaría que debe tener una existencia necesaria. En la propia definición de Dios está supuesta su necesaria existencia. Y sin ella no sería sumamente perfecto. Una exigencia para su perfección suprema sería la existencia. Y por tanto, Dios debe de existir. Descartes defiende exactamente el mismo argumento que Anselmo, pero nos aporta un ejemplo que puede resultarnos valioso. Y por esto lo mencionamos. Sin embargo, el argumento ontológico también ha tenido sus detractores. Podrá parecer curioso, pero Tomás de Aquino fue uno de ellos. A pesar de que Tomás de Aquino también propone vías para llegar a la existencia de Dios, aquí no piensa que el argumento ontológico no es válido. El argumento ontológico parte de la definición de Dios. Y aquí no piensa que nuestra mente... Es demasiado pequeña como para poder saber en definitiva lo que significa Dios. Por estas razones, sería una pretensión pensar que el ser humano es capaz de entender la esencia misma de Dios, que no podemos llegar a saberla de forma directa a través de nuestra mente, sino a través de lo que Dios comunica en las Sagradas Escrituras y a través de su creación. Para aquí no sabemos sobre Dios a partir de los efectos y no de la definición misma. Y por tanto, las vías que va a proponer Tomás de Aquino partirán de nuestra observación del mundo y cómo podemos a partir de ahí remontarnos al Creador. Pero no podemos saber si existe o no Dios a partir de su definición, a partir del argumento ontológico. Tomás de Aquino refuta el argumento ontológico en la suma teológica. Allí nos dice que hay cosas que resultan evidentes por sí mismas, que son autoevidentes. Para Tomás de Aquino serían aquellas cosas que con tan solo nombrarlas podemos saber en qué consisten y no hay ninguna polémica entre las personas. Esto es otra forma de decir que en la propia definición de una cosa podemos inferir una propiedad que le resulta inseparable. Por ejemplo, los tres lados y los tres ángulos del triángulo que va a proponer Descartes, U otras cosas que podemos deducir lógicamente. Por ejemplo, que una cosa es igual a sí misma. Una manzana es igual a una manzana. Esto es llamado el principio de identidad. A diferencia de lo que sucede con estos ejemplos sobre cosas autoevidentes, para Tomás de Aquino, la existencia de Dios no tendría esta característica, pues bastaría con que supiéramos la definición de Dios para de inmediato saber que existe. Sin embargo, esto no es así. Aquí no más bien piensa que para llegar a saber sobre la existencia de Dios no basta con saber su definición. Por esta razón se tiene que pasar por un proceso para llegar a conocer a Dios, ya sea a través de la fe, conociendo las sagradas escrituras y la predicación de la Iglesia, o a través de un proceso de inferencia, observando la realidad natural y a partir de ahí infiriendo la existencia de Dios como lo hace en sus famosas cinco vías. Por estas razones, Tomás de Aquino niega la viabilidad del argumento ontológico. Por último, encontramos otra refutación del argumento ontológico en el célebre filósofo Immanuel Kant. Kant identifica que el argumento ontológico busca probar la existencia de Dios a partir de un razonamiento puramente lógico sin la necesidad de acudir a nuestra observación ni a nuestra experiencia, es decir, algo que podemos resolver exclusivamente en nuestra mente. Un primer problema que identifica Kant es que el argumento ontológico busca probar la existencia de Dios presentando la existencia como una propiedad, como algo que se predica de Dios, como un predicado. Sin embargo, la existencia no es un predicado. Decir que algo es o no es no es algo que añade nada a un concepto, al menos no en términos lógicos, que es donde el argumento ontológico se quiere probar. Hablar de existencia en un sentido lógico no tiene sentido, pues no es algo que podamos comprobar mentalmente. Para comprobar la existencia de cualquier cosa recurrimos a la evidencia. El concepto de existencia en sentido lógico es vacío. Decir que algo es no nos dice nada nuevo de ninguna cosa, pues la existencia más que una propiedad es una modalidad, no es una cualidad como tener el color rojo o ser pesado o ligero, sino que es un modo de existencia y los modos de existencia los comprobamos en la realidad, no en nuestra mente. Pongamos un ejemplo, supongamos que alguien nos pregunta qué es un unicornio. Si a esta persona le decimos que un unicornio existe o un unicornio es, no le estamos diciendo nada realmente. Para explicarle lo que es un unicornio tendríamos que darle la definición. Es un caballo mitológico con un solo cuerno. Esta definición responde a la pregunta qué es un unicornio. Sin embargo, decir que algo es o que algo existe no nos dice ninguna cualidad acerca de esta y ninguna cosa. Y por tanto no puede usarse como una propiedad ni como un predicado. En lógica, la existencia no se usa como un predicado sino como una unión de conceptos, como una cópula. Cuando nosotros decimos que el perro es café, la partícula es está denotando una propiedad del perro, que es café. Este es el verdadero uso de la existencia en lógica, como una unión entre dos cosas, pero no algo en sí mismo. El verbo ser lo que hace es establecer la relación entre dos conceptos pero no sería un concepto en sí mismo. Por esta razón, decir que el perro existe, usar la existencia como predicado, no me aporta ninguna información ni me dice nada acerca del perro. La existencia no se usa como predicado. Por esta razón, tratar de inferir la existencia de Dios a partir de su definición es una imposibilidad ya que decir que Dios es el ser que debe existir en realidad no nos está diciendo nada en términos lógicos. Recordemos entonces el argumento de Descartes y tratemos de organizar su argumento de una manera lógica. Así pues, Descartes diría, un triángulo tiene tres lados, sería una contradicción que el triángulo no tuviera tres lados y por lo tanto el triángulo debe tener tres lados, donde el triángulo representaría el sujeto de la oración, y tener tres lados, el predicado. Lo mismo podemos decir, según descartes, de Dios. Así, el argumento ontológico se formularía de la siguiente manera: Dios es el ente que debe existir, sería una contradicción que Dios, el ente que debe existir, no existiera, y por lo tanto, Dios debe existir, donde el término Dios ocuparía el sujeto de la oración y la existencia del predicado. El éxito del argumento radicaría en que no puedo eliminar el predicado del sujeto. Por ejemplo, en el caso del triángulo, no le puedo quitar el hecho de que tiene tres lados. Y así sería una contradicción hacerlo. Kant le concede este punto a Descartes. Efectivamente, no le puedo quitar al triángulo el hecho de que tenga tres lados. Pero Kant va a contraargumentar que no hay ninguna contradicción si yo elimino sujeto y predicado al mismo tiempo. Es decir, que no haya ni triángulo ni que deba de tener tres lados simplemente elimino todo el juicio no tengo ni triángulo ni tiene tres lados esto mismo se le podría aplicar a la idea de dios si pensamos en una entidad lógica que necesariamente debe existir lógicamente no le puedo quitar el predicado pero no hay ninguna contradicción si yo elimino sujeto y predicado es decir no hay dios y por tanto no tendría por qué existir un ente que necesariamente deba existir. Es decir, para Kant el argumento ontológico solamente prueba la existencia de un ser necesario en términos lógicos, pero no en términos reales. No es posible dar el salto de la lógica a la realidad. La existencia necesaria de esta entidad llamada Dios solo sería tal en la mente. Si se pretende mostrar la existencia de algo a partir de su definición, no se ha probado nada, solamente se ha dado una definición. Existe porque así se le ha definido, y si se acepta en la definición, tendrá que existir lógicamente, pero no realmente. A esto se le llama un argumento circular, que consiste en querer probar una conclusión a partir de las propias premisas dadas. Así pues, Kant piensa que Dios no puede probarse a través del argumento ontológico. Sin embargo, no por esta razón Kant va a rechazar por completo la idea de Dios. Pero esto lo veremos en su momento. Para leer más del argumento ontológico, recomiendo el Proslogion de San Anselmo de Canterbury, el artículo correspondiente a la cuestión presentada en la suma teológica por Tomás de Aquino, la quinta meditación de las meditaciones metafísicas seguidas de las objeciones y respuestas de Descartes y la sección del ideal de la razón pura que se encuentra en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Para comprender la obra de Tomás de Aquino tenemos que situarnos en su época. Tomás de Aquino realizó la gran síntesis de la época medieval reuniendo a pensadores de diversas épocas y posturas. Ayuda mucho estar familiarizado con estos nombres. Así que te recomiendo que mires los videos que ya preparamos sobre pensadores antiguos y medievales. Aquino vive en el siglo XIII, inserto ya en el ambiente de las universidades europeas. Se trata del esplendor de la época escolástica, en donde los estudiosos se dedicarán a tratar de explicar la realidad natural y el mundo usando la filosofía, pero sin rebasar los límites de la teología. Tomás de Aquino vive en una época de encrucijadas intelectuales, donde particularmente se atraviesan dos líneas del pensamiento. Por un lado, la Iglesia Católica y la tradición religiosa, de una forma muy importante, abrevaron de la filosofía de Platón, transmitida primero por el neoplatonismo, donde autores como Proclo, Plotino y el pseudo Dionisio Aeropagita tuvieron una enorme influencia en el pensamiento de los padres de la iglesia. Durante esta época se había canonizado una teología de corriente eminentemente platónica y todo lo que se considerara ajeno a ella se veía con sospecha. Se tiene la creencia de que la filosofía medieval había sido mayoritariamente aristotélica. Sin embargo, esto no es el caso. Hasta el siglo XIII, gran parte del pensamiento religioso y filosófico se apoyaba ya sea en el platonismo o en el neoplatonismo, gracias principalmente a la lectura que hicieron los padres de la iglesia. Sin embargo, justo en el siglo XIII aparece una nueva corriente. Gracias al contacto que Europa Occidental retomó con el Medio Oriente, empezaron a ingresar al continente poco a poco los textos en las interpretaciones de Aristóteles, gracias al trabajo de los filósofos árabes. El contacto se restableció por un lado a través de la escuela de traductores de Toledo en España y por otro lado con el contacto que tuvieron los europeos con los árabes en Medio Oriente. Y así poco a poco fueron rescatándose los textos y las traducciones de Aristóteles. Mucho de la obra de Aristóteles se había perdido durante toda la Edad Media. Lo poco que llegaron a conocer fueron los trabajos de lógica que rescató Boecio y algunos otros textos más. Pero sus trabajos principales habían sido olvidados. Así, de repente, empezó a regresar el aristotelismo a la filosofía europea, pero con mucha sospecha, dado que la iglesia católica no sabía cómo tratar este tema además de ello la filosofía aristotélica llegó envuelta en la lectura de averroes el gran comentador árabe y como vimos anteriormente averroes buscaba hacer compatible aristóteles con la religión musulmana el islam por lo que muchas de sus tesis no eran compatibles con la religión católica los primeros estudiosos europeos que se toparon con este tema fueron llamados los averroístas latinos es decir, los estudiosos de averroes que hablaban el latín. Sus principales exponentes fueron Sigerio de Brabante y Boecio de Dacia, que no hay que confundir con Boecio, el pensador romano del siglo V. Estos autores tomaron la consigna de revivir a Aristóteles. Sin embargo, estorbaba la interpretación que habían hecho los árabes y algunas de sus tesis contradecían directamente las sagradas escrituras. Un par de ejemplos son la tesis de la eternidad del mundo que postulaba que el mundo había existido desde siempre, a contraindicación de lo que aparece en el libro del Génesis, donde el mundo fue creado en un momento particular. Y otra tesis muy polémica fue la de la unidad del intelecto, donde la lectura de los árabes de Aristóteles presentaba que todos los seres humanos teníamos un mismo entendimiento, un mismo intelecto del cual participábamos de forma similar a lo que ocurría con Platón y el mundo de las ideas. Esta tesis también era muy problemática, dado que pondría en cuestionamiento la particularidad y la individualidad del alma, pues en la teología católica se supone que cada persona tiene un alma individual, y participar de un intelecto común hace ruido con esta tesis. Para defender estas ideas, los averroístas latinos propusieron la tesis de la doble verdad. Dos tesis contradictorias podrían ser verdaderas, simplemente una en el campo de la teología y la otra en el campo de la filosofía. De esta manera, los averroístas latinos podían defender las tesis de Aristóteles sin meterse en problemas y suscribir la fe religiosa del catolicismo. Por supuesto que las autoridades religiosas no vieron con buenos ojos esta idea, y tanto el averroísmo latino como todo lo que sonara a Aristóteles fue mirado con mucha sospecha al punto de llegar a ser condenado. No obstante, para esa época ya se reconocía que el pensamiento de Aristóteles era demasiado poderoso como para ser ignorado, y tenía que buscarse un remedio para tratar de interpretarlo, leerlo o, como va a ser Tomás de Aquino, hacerlo compatible con la fe religiosa. Fue este trabajo de síntesis entre estas dos tradiciones, la que venía de Platón, el neoplatonismo y los padres de la iglesia por un lado, y la de Aristóteles, los filósofos árabes y los aberraístas latinos por el otro, que Tomás de Aquino es considerado el gran compilador y el gran teólogo de la Edad Media, dado que pudo reunir ambas tradiciones y hacerlas compatibles con el cristianismo. La obra máxima de Tomás de Aquino es la suma teológica. ¿Qué es precisamente eso? Un compendio pensado para los estudiantes de teología que buscaba aclarar la fe religiosa usando la razón. Uno de los postulados principales de la filosofía tomista va a ser que fe y razón están completamente armonizadas. Simplemente hay que entenderlas bien. Y no puede haber dos verdades como pensaban los averroístas. La verdad es simplemente una. Y lo que hace la filosofía es aclarar lo que está presentado tanto por las escrituras como por los padres de la iglesia. En la suma teológica se recopila precisamente esta idea. Una obra que se divide en tres partes. La primera parte que habla sobre Dios. La segunda parte que a su vez se divide en dos partes. La primera parte de la segunda y la segunda de la segunda. Donde se habla de el ser humano. Y finalmente, en la tercera parte de la suma teológica, se habla de Cristo. Algunos estudiosos han señalado que la suma teológica tiene una estructura neoplatónica, pues primero se hace notar que todo surge de la fuente, de Dios, después se habla de su más bella creación, el ser humano, y en la tercera parte se regresa al origen, a la fuente, a través de Cristo. El trabajo de síntesis de Tomás de Aquino se puede ver en la estructura misma de la obra. Estas partes que mencionamos a su vez se dividen en cuestiones. Cada cuestión es un tema a tratar. A su vez las cuestiones se dividen en artículos y cada artículo busca responder a una serie de preguntas. Todos los artículos tienen la misma estructura. Comienzan con una pregunta inicial. En segundo lugar, se presentan objeciones a esta pregunta, es decir, problemas que puedan contradecir una tesis inicial. En tercer lugar, aparece el ser contra o el en cambio, donde se presentan los argumentos de las fuentes religiosas y filosóficas para apoyar la tesis. En cuarto lugar aparece la responcio, que es la respuesta o la solución al problema. Y en quinto lugar se responden una a una las objeciones que se habían puesto anteriormente. El análisis mismo de esta estructura es muy importante, pues es un ejemplo ideal para entender el método escolástico, donde lo que se busca es fortalecer una tesis que no debe contradecir a las sagradas escrituras ni a la fe católica, apoyándose primero en argumentos de autoridad, es decir, lo que dijeron los padres de la Iglesia como San Agustín o lo que aparece en la Biblia, y después apoyado de argumentos racionales presentados por los filósofos o por otros padres de la iglesia. El método escolástico buscaba ser una respuesta integral a todos los problemas del hombre y a todos los posibles cuestionamientos, pero siempre apoyados en la escritura y en la revelación. Aquí podemos recordar el famoso lema de la época. La filosofía es una esclava de la teología, debe servir para apoyar a la fe. Así, este compendio de teología era una guía para instruir a los teólogos, que serían futuros religiosos, predicadores o evangelizadores, para prepararse ante cualquier cuestión. Recordemos que Tomás de Aquino pertenecía a la orden de los predicadores, la orden de los dominicos, y por eso era tan importante el aprendizaje y la enseñanza de las cuestiones religiosas, apoyadas de un fundamento filosófico. Pero nadie hasta ese momento había logrado hacer compatible todas las tesis de Aristóteles con la fe cristiana, y por eso Aristóteles ocupa un lugar muy importante dentro de la Iglesia Católica. Una de las tesis más conocidas de Tomás de Aquino es su exposición de las cinco vías para probar la existencia de Dios. Estas cinco vías no son originales de Tomás de Aquino, ya aparecen en Aristóteles, en Platón, en Averroes, en Maimónides. Sin embargo, el gran mérito de Tomás de Aquino fue recopilarlas y darles esa estructura que de algún modo las simplifica y las hace más presentables. Si bien tomaría mucho tiempo revisar toda la obra de Tomás de Aquino y considerando que buena parte de esta obra es teológica, considero que para mostrar un ejemplo de cómo era su pensamiento basta con que revisemos sus famosas vías. No obstante, es también importante presentar la refutación que hicieron filósofos posteriores, siendo la refutación de Immanuel Kant la más conocida de todas. A continuación vamos a presentar las cinco vías para mostrar la existencia de Dios de Tomás de Aquino. La primera es llamada la Vía del Primer Motor o la del Motor Inmóvil. Esta vía argumenta lo siguiente. En el mundo observamos que hay movimiento, es decir, que las cosas que habitan en este mundo se mueven constantemente, cambian de lugar o mutan. Todo lo que se mueve es movido por otro. Es decir, se argumenta que el comienzo del movimiento de todas las cosas tiene un origen exterior. Una entidad pone en movimiento a otra. Y no hay nada que se mueva a sí mismo sin la ayuda de ninguna otra cosa. Por ejemplo, el movimiento de los animales proviene del hecho de que sus progenitores los gestaron. Nada se gesta a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si todo lo que es movido por otro se mueve, también lo que echó a andar el movimiento deberá ser movido por otro y este por otro. Este proceder no puede ser llevado de forma indefinida, pues sería un absurdo pensar que no hay un inicio de la cadena, que algo echó a andar todas las cosas. Un buen ejemplo para entender esto son las piezas de dominó. Algo debió haber comenzado el movimiento. Por lo tanto, será necesario llegar a un primer motor que no es movido por nadie, pero que, sin embargo, echa a andar a las cosas. Este primer motor es Dios. Si en la primera vía hablábamos del movimiento, en la segunda hablaremos de la causa, recordemos que la causa eficiente es una de las cuatro causas que distingue Aristóteles. Se trata de una entidad que genera un efecto. Por ejemplo, si yo arrojo una piedra, yo mismo seré la causa eficiente de la trayectoria de ese objeto. Observamos que hay un orden de causas eficientes, es decir, observamos en el mundo que hay una serie de causas y efectos. Pero igual como sucedía en el caso de la primera vía, todo efecto tiene una causa. Y ninguna entidad en el mundo es causa de sí mismo. Todo es causado por algo más. Los padres son las causas de los hijos. Ninguna entidad es causa de sí mismo. Y sería un absurdo pensar que las causas se remontan al infinito, que no hay un origen de la cadena. Por lo tanto, será necesario admitir una primera causa eficiente, que es causa de todas las demás cosas, pero no es causado por ninguna cosa en particular. Es causa de sí mismo. Y a esta la llamamos Dios. La tercera vía sigue exactamente la misma estructura, cambiando los términos. Y en la tercera vía llamada la vía del ser necesario, el término clave es la necesidad. Como vimos al examinar el argumento ontológico en el video anterior, algo contingente es algo que puede existir o no existir, es decir, la existencia de alguna entidad particular en el mundo no es necesaria para que exista el universo. Si cualquiera de nosotros no hubiera nacido, el mundo seguiría existiendo. Así, todas las entidades que podemos ver serían de esta naturaleza, es decir, contingentes, podrían existir o no existir. Encontramos que todos los objetos que observamos son contingentes. Sin embargo, si todas las cosas en el mundo son contingentes, tendríamos que admitir la existencia de al menos una entidad que existiera y que fuera necesaria, pues sin esta entidad necesaria no existirían el resto de las cosas contingentes. A esta entidad necesaria la llamamos Dios. La cuarta vía, llamada la vía de los grados o de la perfección, tiene una estructura distinta a las tres anteriores. Lo que presenta la cuarta vía es que en el mundo observamos grados entre las cosas. Es decir, hay cosas que son más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos nobles, y así por el estilo. Pero este decir más o menos de las cosas se puede decir porque se aproximan a algo máximo, a una medida suprema. Por ejemplo, podemos hablar del calor en la medida de que se aproxima a una temperatura máxima. Si podemos medir las cosas, es porque hay una medida suprema, algo que tendría un máximo valor, o de lo contrario, no podríamos hacer estas mediciones. Habría algo que sería completamente bueno, verdadero, óptimo, noble, y en consecuencia también tendría que tener el mayor grado de existencia. Así pues, podemos hablar de grados entre las cosas porque tenemos una medida suprema, una entidad. Que tiene todas las mejores características en grado supremo y del cual no podríamos pensar algo mayor. Y a esto le llamamos Dios. Finalmente, la quinta vía llamada la vía del ser inteligente o la del gobierno del mundo, también llamado el argumento teológico, nos dice lo siguiente. Esta vía pretende probar la existencia de Dios a partir del ordenamiento de las cosas. Aquí lo que vemos es que en el mundo no solamente hay orden, sino que también todas las cosas obran por una finalidad. Todas las cosas que observamos en la naturaleza tienen un objetivo. No se obra al azar, sino hay una intención. Esto lo vemos en el ser humano, pero también en las plantas y en los animales. Si podemos ver un orden tan perfecto y tan sublime en el mundo, es porque alguien debió haberlo pensado así. Alguien debió haberlo diseñado pues las cosas no parecen suceder al azar. Habría así un ser inteligente que gobierna y dispone el orden de las cosas dirigidas a un fin, y a esta entidad le llamamos Dios. Kant considera que los argumentos para probar la existencia de Dios pueden resumirse en tres, el argumento ontológico, que ya tuvimos la oportunidad de revisar, el argumento cosmológico y el argumento teleológico. El argumento ontológico busca no depender de los sentidos para ser probado. Es decir, el argumento ontológico pretende ser independiente de la experiencia. Esto es lo que llama Kant a priori. Por su parte, los argumentos cosmológico y teleológico buscan ser probados a partir de la observación y de la experiencia. Es lo que Kant llamará un argumento a posteriori. Como vimos en el video anterior, Tomás de Aquino pensaba que la existencia de Dios no podía comprobarse de forma lógica. En términos de Kant, no podía probarse a priori, sino que debemos observar los efectos de la creación y a partir de ahí remontarnos a la existencia de Dios. En esto estarían de acuerdo Tomás de Aquino y Kant. El argumento ontológico no sería una vía adecuada. Nos quedan entonces dos caminos, el argumento cosmológico y el teleológico. El argumento cosmológico es llamado así porque busca demostrar la existencia de Dios a partir de la configuración del mundo. Los cuatro primeros argumentos de Tomás de Aquino bien pueden identificarse con el argumento cosmológico. A partir de cuatro fenómenos que observamos en el mundo, movimiento, causa, necesidad y los grados entre los seres, se pretende remontarnos a un ser perfecto. La primera objeción que colocará Kant al respecto es que el argumento cosmológico esconde al argumento ontológico, pues se presupone la existencia de un ser perfecto, que a su vez se reconoce como Dios. En el mejor de los casos, y si quisiéramos conceder el argumento cosmológico, lo único que probaría sería la existencia sí de un primer motor, de una causa encausada, de una necesidad en el mundo y de una cierta gradación en el universo, pero cada una de estas cosas no tendrían que reconocerse necesariamente con ese ente perfecto llamado Dios. Así pues, este primer motor, causa encausada o necesidad absoluta, podría ser el cosmos mismo, las leyes de la naturaleza o cualquier otra entidad, pero no necesariamente Dios. Es por esta razón que Kant afirma que el argumento cosmológico esconde al ontológico, pues se presupone que estas necesidades se refieren precisamente a Dios, pero pueden explicarse de muchas otras maneras, como el universo, las leyes de la naturaleza u otros ejemplos que ya habíamos puesto. Recordemos que Tomás de Aquino no puede recurrir al argumento ontológico, pues él mismo lo había refutado y si el argumento cosmológico quiere ser exitoso debe realizar sus pruebas a partir de los efectos de la creación y no una definición preestablecida de Dios como ente necesario como pretendía Anselmo y el argumento ontológico una segunda problemática que detecta Kant es que los efectos descritos por el argumento cosmológico corresponden a efectos naturales o efectos sensibles, es decir, que podemos captar con nuestros sentidos. Observamos también que las causas que generan estos efectos naturales son igualmente naturales. Los seres de la naturaleza están suscritos a leyes naturales, y esto mismo aplica a sus causas. Así pues, tendríamos que suponer que todo efecto natural proviene de una causa natural. Podríamos preguntarnos, ¿por qué una causa ajena a lo natural podría generar un efecto natural? Se presupone a Dios como una entidad fuera de esta serie causal. Pero si Dios está fuera de la serie causal y no es una causa natural, ¿cómo podría generar un efecto natural? Así tendríamos dos alternativas. Por un lado, que Dios fuera parte de las causas naturales. En este caso, esto explicaría cómo podría generar efectos naturales. Pero surge la pregunta, ¿por qué Dios no tendría una causa natural como el resto de todas las cosas naturales? Es decir, ¿por qué no fue generado o creado por otro ser? La otra alternativa sería que Dios no fuera parte de las causas naturales, que estuviera fuera de la cadena. Esto tendría la ventaja de que no tendría que ser generado por una causa natural. Pero surge la pregunta, ¿cómo se explicaría que genera efectos naturales algo que no es parte de la cadena? En cualquiera de los dos casos se podría responder simplemente porque es Dios. Pero entonces ya no hemos hecho una comprobación racional, no hemos presentado un argumento, sino una petición de principio o abogando a la fe. Si lo que pretendíamos era comprobar la existencia de Dios a partir de los seres naturales, nos damos cuenta que a través de esta vía ese camino está cerrado. Una tercera problemática del argumento cosmológico es que la categoría de causa o necesidad no son en realidad conceptos que extraemos de la experiencia. Para Kant, por ejemplo, la causa es una categoría mental, una aportación, por cierto, del filósofo escocés David Hume. Hume argumentaba que la causa no existe en el mundo natural, sino que es una aplicación de nuestra mente en las cosas. Es nuestra mente la que establece una relación causal entre dos fenómenos, causa y efecto. Por esta razón, las causas no siempre son evidentes. Por ejemplo, basta con ver un objeto para saber de qué color es. La experiencia nos otorga esta información. En cambio, los sentidos no nos ofrecen una información inmediata de la causa de un objeto, sino que nosotros tenemos que establecer relaciones causales a través de nuestra mente. Los antiguos pensaban, por ejemplo, que llovía porque los dioses estaban enojados. Hoy sabemos que no hay una relación causal entre estas cosas. Si esto fuera evidente y pudiéramos extraerlo de la observación, le hubiera bastado a los antiguos con ver llover para saber su causa. Pero esto no es así. Conocer la causa de la lluvia tomó muchos siglos de observación y de teorías científicas, por lo que no es algo que podemos extraer inmediatamente de los sentidos. La idea de causa es una aplicación de nuestro entendimiento al mundo natural. Por esta razón, lo que pretende hacer Tomás de Aquino sería inválido, pues habíamos dicho que las vías de Tomás de Aquino pretendían deducir a través de la observación de los sentidos, pero resulta que la causa es una categoría mental que aplicamos al mundo sensible. Lo mismo podríamos hablar de un motor inmóvil o de un ente absolutamente necesario. Estas ideas no son extraídas del mundo, sino que son aplicaciones de nuestra mente a la realidad. Y por esta nueva razón, Kant piensa que este argumento es inválido y que vemos nuevamente esconde el argumento ontológico. Una cuarta objeción de Kant al argumento cosmológico consiste en que el argumento cosmológico pretende probar la existencia de una causa última simplemente declarando el fin de la serie. Es decir, como queremos evitar a toda costa la recursión al infinito, postulamos un principio absoluto del mundo. Sin embargo, declarar un principio absoluto solamente para evitar la recursión al infinito no prueba tampoco nada. Por estas razones, lo que buscaba probarse a partir de la observación terminó recurriendo al argumento ontológico, a postular un ente perfecto y al cual se pretende llegar a partir de ciertas observaciones del mundo sensible, pero aplicando categorías ajenas a la observación del mundo, pues estas ideas, primer motor, causa encausada, ente necesario, son muy similares al postulado del argumento ontológico. Dicho de otra manera, partiendo de la observación de los entes finitos, no podríamos llegar a la deducción de una entidad infinita y suprema. Y cualquier intento de remontarnos de lo sensible a lo absoluto y supremo implica necesariamente que ya se tiene un concepto del ente supremo. Es decir, está implícito el argumento ontológico. Con esto se da respuesta a las tres primeras vías propuestas por Tomás de Aquino. Estas vías dependen de conceptos que no podemos extraer de la experiencia y que era la intención del argumento cosmológico. ¿Qué sucede con la cuarta vía? La de los grados de los seres. El hecho de que nosotros podamos medir distintas cosas como más o menos buenas, perfectas, nobles, etcétera, no implica necesariamente la existencia de una entidad con todos los mejores atributos. Por el hecho de que tengamos cosas más calientes o más frías, no quiere decir que exista un ente que tenga que ser el más caliente de todos necesariamente y que además tenga todas las perfecciones. Podríamos poner un ejemplo. Observamos en el mundo entidades peludas que tienen peluche, unas más que otras. Y si podemos decir que algo tiene más peluche que otra cosa, esto tendría que suponer la existencia del ser con más peluche de todos, el peluche supremo. No obstante, el hecho de que las cosas tengan distinta gradación no implica la existencia de una entidad de grado supremo con todos los atributos. Así como no es necesario que exista un ente con el máximo peluche, esto tampoco implicaría la necesidad de un ente supremamente bueno, perfecto, etc. Finalmente, la quinta vía de Tomás de Aquino sería llamada por Kant un argumento teleológico. La teleología es la ciencia o la disciplina que estudia los fines. Telos significa fin en griego. Y este argumento pretende probar la existencia de Dios buscando mostrar que todo en la naturaleza tiene una finalidad. Ahora bien, al igual que como sucedía con el argumento cosmológico, el argumento teleológico en el mejor de los casos no podría probar la existencia de Dios. A lo mucho podría probar la existencia de un gran arquitecto, por ejemplo, un demiurgo, como en el caso de Platón, un gran ordenador del universo, pero que no tiene la facultad de la creación ni de la perfección absoluta, sino solamente la de organizar y ordenar al mundo. Este gran demiurgo no tendría las cualidades de Dios. Sin embargo, no es el único problema que tendría el argumento teleológico. En su tercera crítica, llamada la crítica del juicio, Kant habla del juicio teleológico. En este texto lo que nos refiere Kant es que los seres humanos actuamos bajo el principio de los fines. Nosotros estamos motivados por acciones, por finalidades. Y estamos acostumbrados a así ver la naturaleza. Sin embargo, el hecho de que nosotros veamos fines no quiere decir que la naturaleza los tenga necesariamente. Observamos, por ejemplo, que en la naturaleza muchas cosas ocurren por azar, como las mutaciones de las especies, por ejemplo, que a veces resultan beneficiosas para un individuo, pero a veces no. Sin embargo, los seres humanos estamos acostumbrados a ver fines en todos lados. E interpretamos el mundo como si hubiera una voluntad detrás de todo ello. Sin embargo, lo que ha mostrado la ciencia es que es posible observar orden y complejidad a partir de leyes sencillas y simples. Lo que hace falta es mucho tiempo, y durante el paso de grandes periodos, lo que observamos es la emergencia de estructuras y de orden. Esto lo podemos observar en los campos de la astronomía, donde sin ninguna planeación los astros encuentran orden y periodicidad, por ejemplo, en la estructura del sistema solar, en el campo de la biología, en el desarrollo de las especies y más recientemente en el campo de la computación, donde observamos que ciertos programas pueden adquirir comportamientos y estructuras sumamente complejas sin ninguna instrucción o programación más que reglas muy sencillas y básicas. Estos son tan solo tres ejemplos de campos donde la emergencia de la complejidad y de cosas que aparentemente parecen estar dirigidas por una inteligencia en realidad son producto de una serie de condiciones básicas que permiten ciertas estructuras y cierto orden. Si añadimos esta capacidad natural de adquirir cierta regulación y orden a la tendencia natural del ser humano a buscar fines y acciones a través de una inteligencia, nos podemos dar cuenta que es muy común que el ser humano busque inteligencia y ordenación donde simplemente no lo hay. Si en el mejor de los casos concediéramos la validez del argumento teleológico solo probaríamos la existencia de un gran arquitecto, una ordenación que no necesariamente tendría que ser la del ser necesario, sino que podrían ser otros factores, como las leyes de la naturaleza o el universo. De ahí que Kant refiera que el argumento teleológico supone al argumento cosmológico, y este a su vez al argumento ontológico, mismo que el propio Tomás de Aquino había refutado. Así, Kant piensa que ninguna de estas vías resulta suficiente para probar la existencia de Dios. En conclusión, no es algo que se pueda probar racionalmente. No obstante, el hecho de que algo no pueda probarse no implica que algo no exista. Kant de hecho no buscó refutar la existencia de Dios. Particularmente, él creía que Dios debía suponerse como un principio regulador de la razón. Pero esto es algo que veremos en el futuro cuando lleguemos a estudiar a Kant. La obra de Tomás de Aquino es muy extensa. Podemos encontrar tres compendios de teología: la suma teológica, la suma contra gentiles y su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Además, redactó comentarios a los textos de Aristóteles, como el de la física, la metafísica, sobre el alma, la ética nicomaquea, entre otros. También hizo comentarios a la Biblia, a los textos de los padres de la iglesia, a Boecio y a Proclo tiene además múltiples monografías sobre diversos temas donde se habla de la verdad el alma el mal la eternidad del mundo entre otros puedes consultar la biografía intelectual que le escribió chesterton llamada santo tomás de aquino y obras introductorias que hablan sobre su obra y vida son la de copleston la de cornelio fabro la de joseph piper la refutación de los argumentos de la existencia de dios en kant la puedes encontrar en la sección del ideal de la razón pura de la crítica de la razón pura y en el juicio teológico, que se encuentra en la obra crítica del juicio, que también aparece con los títulos crítica del discernimiento o crítica de la facultad de juzgar. Curiosamente, en un inicio, las tesis de Tomás de Aquino fueron condenadas por el obispo Tempier en 1270, debido a que hacían mención y acudían mucho a Aristóteles, pero con el tiempo, la misma iglesia católica se percató de que la fundamentación tomista le daba mucho mayor peso a su propia religión, dado que los conceptos metafísicos de Aristóteles llegaban a explicar muchas cosas que no encontrábamos ni en el neoplatonismo ni en las obras de los padres de la iglesia. Y esto explica por qué la teología católica fue tan dominante a partir de entonces e incluso hasta nuestros días. Buena parte de la enseñanza iberoamericana de la filosofía todavía sigue siendo tomista debido a que la filosofía fue defendida y adoptada por instituciones religiosas hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, comprender el pensamiento de Tomás de Aquino resulta clave para entender la evolución de la filosofía, particularmente en nuestra región. Se dice que la escolástica había alcanzado su esplendor en el siglo XIII con la obra de Tomás de Aquino, que buscó armonizar Fe y razón sin embargo en el siglo xiv un grupo de pensadores de la escuela franciscana cuestionaron muchos supuestos de la metodología escolástica pensadores como roberto grosseteste rogelio bacon duns Scotto y guillermo de ockham plantearán otra forma de hacer filosofía cristiana su posición cuestionará el método habitual de hacer filosofía basada en la especulación filosófica y buscarán otras vías de conocimiento como lo serán el voluntarismo el nominalismo y el empirismo la escolástica representa el último momento y la culminación de toda la filosofía medieval más que una época constituía un método que buscaba armonizar la fe y la razón se pretendía comprender y explicar todos los misterios de la fe religiosa y llegar a comprender todos los ámbitos de la realidad humana y sobrenatural a partir de una argumentación filosófica. Las aspiraciones de la filosofía medieval eran muy grandes y este edificio de especulación filosófica fue sacudido hasta sus cimientos empezando por los propios filósofos escolásticos. El método de la escolástica tuvo sus primeros críticos entre los propios teólogos cristianos particularmente algunos que provenían de la escuela franciscana. Tomás de Aquino fue considerado el campeón de la escuela dominica de pensamiento. Si bien el tomismo se había consolidado como la corriente oficial de la Iglesia bajo la pretensión de armonizar la fe y la razón, hubieron otros filósofos que se opusieron a este intento. Duns Scoto fue uno de los pensadores más importantes de la época y representó un lugar tan importante para su orden religiosa, los franciscanos, como Tomás de Aquino había sido para los dominicos. Don Cescotto vive en la época de mayor plenitud de la escolástica. Se trata de un momento de efervescencia intelectual, pero donde disputas interminables sobre conceptos religiosos y filosóficos parecían no llegar a fin. Estas llamadas disputas medievales o vicentinas se desgastaban especulando sobre nimiedades de ciertos pasajes del Evangelio que para Duns Escoto no deberían tener tanta importancia. Se discutía, por ejemplo, cuáles eran las especies de ángeles, en cuánto se dividían las jerarquías, de qué sexo eran y cuántos ángeles podían caber en la punta de un alfiler. Para Duns Escoto, estas discusiones tenían un origen en común. El problema radicaba en que no se había delimitado correctamente la diferencia entre teología y filosofía. Para Escoto, estas disciplinas debían de marcarse con claridad. La filosofía debe entenderse como una disciplina argumentativa, demostrativa, que utiliza la razón. La filosofía se ocupa de lo universal y lo necesario, y sobre aquellas cosas que pueden ser demostradas. Estudia la realidad natural. Su naturaleza es teórica y busca comprender el mundo. Por su parte, la teología... Estudia lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras y la vida de Cristo. Se vale de la fe. Sus verdades no pueden ser demostradas, sino que trata de lo sobrenatural. Su método no es demostrativo, sino persuasivo. Busca una verdad práctica, es decir, el obrar bien y ser un mejor cristiano. Los problemas en los que cae la escolástica se deben a la confusión entre ambos ámbitos. Ni la filosofía mejora por ponerse bajo la tutela de la teología ni la teología se vuelve más rigurosa ni más convincente por valerse de la filosofía. Esto no implica que haya una doble verdad, como decían los averroístas, sino más bien Escoto piensa que estas disciplinas tienen distintos usos. Simplemente filosofía y teología son dos maneras distintas de acercarse a una misma verdad. La postura de Escoto. Consiste en una nueva propuesta respecto a la relación entre la fe y la razón. Y es que toda la filosofía medieval puede ser leída como la búsqueda de comprender la relación entre la razón y la fe. Por ejemplo, recordemos que los padres apologetas se presentaban como francamente antagonistas a la filosofía, defendiendo únicamente la teología. Por su parte, Agustín de Hipona pensaba que la filosofía debería ser una herramienta. Para ayudar a entender las verdades de fe, colocando la teología sobre la filosofía. Más tarde, el averroísmo, que consideraba la teoría de la doble verdad, concedía ambas verdades de forma simultánea. Teología y filosofía eran simultáneamente verdaderas, aunque fueran contradictorias. Para Tomás de Aquino, se debía armonizar la teología y la filosofía a toda costa, y podríamos encontrar así una unión clara entre ambas disciplinas. La postura de Dunce Scoto será novedosa. Piensa que la verdad es una, pero que filosofía y teología poseen métodos y objetivos distintos. Es decir, cada disciplina debía ser considerada independiente de la otra. Scoto se opone a un intelectualismo que dominaba en la época y que pretendía explicarlo todo a partir del método escolástico. Un ejemplo es que entonces se pensaba que la idea del bien podía deducirse de la idea del ser y de una forma filosófica para escoto el bien no es un concepto que pueda ser deducido filosóficamente sino que proviene de la voluntad de dios el bien es lo que dios quiere y manda esto previene de caer en un intelectualismo moral como en el que cayó sócrates y que criticó aristóteles en su momento como ya vimos en un video anterior así pues el mal no debe ser considerado un error de la razón Sino que más bien es un pecado, es decir, no se trata de un fallo de la inteligencia, sino un fallo de la voluntad. El intelectualismo filosófico hace a un lado la voluntad y la libertad humana, por lo que Duns Escoto le concederá un lugar a la voluntad y a la libertad mucho más importante del que se le había concedido hasta ese momento. El bien proviene de la voluntad y de la libertad divina. Dios crea voluntariamente el mundo. Es un deseo propio y no una necesidad lógica, ni es algo que se pueda seguir como una fórmula matemática. Para Escoto, la voluntad tiene un lugar tan o quizás más importante que la inteligencia, no solamente en Dios sino también en el ser humano. Pues consideraba que hacer el bien o el mal no depende simplemente de nuestra inteligencia, sino sobre todo de nuestro querer. Se pregunta Escoto de qué sirve conocer el medicamento que cura si el enfermo no lo quiere tomar. Así como para curarse hace falta creerlo, también pensaba Scotto que para alcanzar la salvación se debía empezar por un acto de la voluntad. Es por esta razón que esta postura de Scotto recibe el nombre de voluntarismo. Aquí observamos una analogía. Así como Scotto rescata el lugar de la voluntad y le concede un dominio propio, de forma similar la teología tiene un lugar propio e independiente de la filosofía. El papel de la teología deberá ser persuadir a la voluntad y debe dejarle a la filosofía el argumentar demostrativamente para convencer a la razón. Sin embargo, no debemos pretender que la filosofía convenza a nadie para ser mejor persona o viceversa, que la teología nos muestre cómo funciona el mundo lógicamente. Ahora bien, el hecho que Scotto haya promovido esta diferencia entre teología y filosofía no quiere decir que los pensadores cristianos no puedan dedicarse a ambas. Scotto fue un autor importante en temas metafísicos. Por ejemplo, propone que el ser es unívoco en contra de la versión análoga de Tomás de Aquino y Aristóteles. Presenta un argumento complejo sobre la existencia de Dios y en lógica defiende la distinción formal, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Igualmente en el campo de la teología, defendió la revelación como una fuente de conocimiento y también fue un importante defensor de la Inmaculada Concepción, en contra de la postura de Tomás de Aquino. Sin embargo, lo que distingue a Scotto es que si bien estos campos pueden realizarse, se debe de mantener la distinción entre ambas posturas no se debe caer en el error de entender ese primer motor de aristóteles como el mismo dios salvador y humano de los evangelios cada disciplina debe ocuparse de lo propio la filosofía de entender a través de la razón usando la inteligencia y la teología de persuadir la voluntad para que los hombres sean mejores usando la fe don cecóto fue un autor sumamente influyente dentro de la orden religiosa de los franciscanos y uno de sus discípulos más notables, y uno de los filósofos medievales más importantes, fue Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham continúa la tradición que comenzó Duns Escoto. Insiste en la separación entre filosofía y teología, pero la hace aún más radical. No se trata simplemente de distinguir ambos ámbitos, como pretendía Escoto, sino declarar su completa separación. Para Guillermo de Ockham, los artículos de fe no son principios de demostración ni conclusiones. Más aún, la fe religiosa ni siquiera es algo probable o algo que pueda ser convincente para los filósofos. Por tanto, el contenido de la religión es algo que debe ser creído, pero no puede ser demostrado. Las verdades de fe se ubican en un ámbito distinto del conocimiento racional. Ockham rompe con el principio que había guiado a toda la Edad Media. La filosofía no es sierva de la teología. Por ejemplo, durante la Edad Media hubo muchos intentos de explicar o al menos de entender mejor el misterio de la Trinidad, pero para Ockham esto es algo que no puede ser comprendido y ni siquiera equiparado con ejemplos o como había hecho Agustín, buscando hacer una analogía con el alma humana, comparando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la memoria, la inteligencia y la voluntad. Para Guillermo de Ockham esto es un despropósito el misterio de la Trinidad es algo irracional para la mente humana, pero es algo que debe ser creído, no puede ni debe ser explicado, es algo ajeno y superior al entendimiento humano, y no se puede pretender que se pueda comprender. Sería una gran arrogancia intentar comprender la naturaleza de Dios. Y es que ni las verdades de fe ni la voluntad de Dios, que es algo omnipotente, tienen por qué responder ni dar cuenta a la razón humana. La creación de Dios es producto de su voluntad libre, no es algo que puede entenderse racionalmente, ni se puede deducir de forma lógica. Así pues, Occam pone en entredicho aquella búsqueda por comprender el cosmos y la creación que desde la antigüedad habían intentado pensadores como Platón, Aristóteles, el neoplatonismo y todos los sistemas de pensamiento medieval. Para Occam, las verdades de fe y lo relativo a Dios está supeditado a su voluntad omnipotente y por tanto resulta ocioso pretender descifrar con la razón humana los mecanismos eternos del universo. Esto no implica que la razón no tenga un lugar. La inteligencia debe de contentarse con estudiar lo que tenemos a la mano, los seres particulares que sí podemos observar directamente y comprender. Para Occam, la realidad natural está formada de seres particulares y no tiene sentido hablar de abstracciones ni de realidades universales como las llamadas formas platónicas. El problema de los universales fue una de las disputas más constantes de toda la Edad Media. Llamamos un universal un término que agrupa a muchos individuos que tienen algo en común. Por ejemplo, el concepto de perro contiene a todos los perros, como el concepto de ser humano, contiene a todos los seres humanos. Y así por el estilo. Recordemos que para Platón los universales existían de forma separada, de manera independiente a los seres particulares, y que incluso constituían la verdadera realidad. Durante la Edad Media hubo muchos pensadores que defendieron esta postura, que recibió el nombre de realismo, o más propiamente en el caso de Platón, un realismo exagerado, al decir que los universales tenían una existencia propia. Por su parte, Aristóteles y Tomás de Aquino fueron considerados realistas moderados, pues si bien no consideraban que los universales existieran de forma separada a los seres individuales, hay algo universal en las cosas, como por ejemplo la idea de la forma, y que es posible abstraerla con nuestra inteligencia. Recordemos que para Aristóteles podríamos encontrar universales en las cosas, como la idea de género, la forma, o muchas ideas metafísicas como la esencia o la sustancia. Se tratarían de conceptos abstractos que compartirían muchas entidades. Esto ya lo vimos en nuestra serie sobre Aristóteles. Sin embargo, Occam planteará una nueva postura. Niega cualquier tipo de realismo. Para Occam no hay ningún universal, ni que esté dentro o fuera de la mente. Los así llamados universales no son más que simples nombres que nosotros ponemos a las cosas identificando ciertos atributos que tienen algo en común, pero que no existen en sí mismos. Esta postura es conocida como nominalista, porque los así llamados universales no son más que simples nombres. Para Ockham no existe ninguna realidad universal, y esto pone en entredicho toda la construcción metafísica de la antigüedad y de la Edad Media. Ideas como ente, ser, causa, esencia, sustancia, no son más que abstracciones, nombres que nosotros les colocamos a las cosas, pero que no tiene sentido en sí mismo. Por tanto, tampoco tendría sentido encontrar leyes o necesidades causales. Las ideas de causa eficiente o causa final que había defendido Aristóteles y la Edad Media tampoco tendrían sentido en este momento, pues se tratarían de abstracciones que no pueden ser demostradas. Lo único que podemos observar son los seres individuales y ciertos comportamientos que tienden a repetirse. Para Occam solamente existen estos seres individuales, y por tanto su postura constituye una primera crítica tanto al método especulativo que hasta entonces había tenido toda la filosofía, como a la disciplina de la metafísica. Es aquí donde podemos comprender la idea más reconocida de Occam, que se sigue empleando hasta nuestros días en la ciencia y en la filosofía. La célebre navaja de Oca. Entia non sunt multiplicanda, preter necessitatem. No se debe multiplicar los entes sin necesidad. Este principio quiere decir que si no hay la necesidad de emplear un término o aludir a un concepto o entidad, entonces es mejor no usarlo. Por ejemplo, ¿para qué hablar de universales si ya tenemos a los seres individuales? ¿De qué nos sirve hablar de la causa o la sustancia si podemos hablar de las cosas que observamos? Las personas, los animales, las cosas. Otra interpretación que se ha elaborado de la navaja de Ockham es que si tenemos dos explicaciones para un mismo fenómeno, debemos aludir a la explicación más sencilla. Por ejemplo, si encuentro una habitación destruida y veo a mi perro comiéndose los muebles, la explicación más sencilla es que ha sido mi perro el que destruyó la habitación. Y no hace falta decir que unos ladrones entraron a destruirlo todo. La navaja de Ockham pretende cortar todas aquellas explicaciones, términos y conceptos ociosos que habían sido construidos de forma especulativa y que no hace falta invocar si tenemos explicaciones más sencillas. Por esa razón, es que la navaja de Ockham y el nominalismo constituyen una importante estocada a la metafísica y al método escolástico. Conceptos como sustancia, esencia, o explicaciones que aluden a argumentaciones que buscan demostrar de forma necesaria y causal dejan de tener sentido como la causa eficiente o la causa final por supuesto que ockham no buscaba hacer una crítica de la religión o de la teología sino que insiste en que estos ámbitos como decía don debían permanecer en el ámbito de la persuasión de la voluntad y de la fe personal y no debemos buscar tratar de entenderlos con la inteligencia. Esto tiene el efecto de liberar a la razón para ocuparse nuevamente de la realidad natural, como lo habían hecho los antiguos griegos. La filosofía debe dejar de ocuparse de los temas religiosos, dedicarse a la observación natural, utilizando la lógica y nuestros sentidos, para entender el mundo que nos rodea, y dejar los temas religiosos al ámbito de la conciencia personal. Es por esta razón que para Occam la disciplina de la lógica tendrá una gran importancia, pues nos ayuda a discernir lo verdadero de lo falso y aludiendo solamente a aquello que podemos observar, de tal manera que la lógica se debe servir no de la libre especulación de las ideas y conceptos, como había hecho el método escolástico, sino recurrir a otra forma argumentativa, un método empírico. El empirismo es aquella posición que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, particularmente del uso de nuestros sentidos. La escuela franciscana ya tenía una tradición en esta postura desde hace un siglo antes de Oca. Mientras que la Universidad de París dominaba una escolástica metafísica de orden intelectualista que pretendía armonizar la fe y la razón a toda costa como buscaba el tomismo, en la Universidad de Oxford se desarrollaba otra corriente. Roberto Grosseteste es reconocido como el fundador de la escuela franciscana de Oxford. A él se le atribuye el rescate del método de observación empírica, que había sido originalmente desarrollado por Aristóteles y continuado por los filósofos árabes. Ya en su lógica, Aristóteles distinguía varias formas de acceder al conocimiento. Por un lado, encontramos la deducción que va de lo general a lo particular. Se trata de la deducción de principios o de leyes metafísicas y que se aplicaban a la realidad natural. Este fue el camino preferido por toda la escolástica, hasta este momento. Sin embargo, Aristóteles también había referido otro método, el método de la inducción, que va de los fenómenos particulares a las leyes generales, y que es el método que utiliza principalmente la ciencia. Este método no había sido tan utilizado en la edad media y Grosseteste se dedicó a rescatarlo. Para Grosseteste cualquier vía del conocimiento debía ser verificada por la experimentación, es decir, se debía comenzar por el método de la inducción, que observa primero los fenómenos particulares y a partir de ahí busca establecer leyes generales. Estos dos principios son como una carretera que va en doble sentido. Sin embargo, los escolásticos habían pretendido deducirlo todo, es decir, buscar principios y conceptos generales y de ahí deducir todas las realidades naturales. De ahí que se abusara de conceptos metafísicos como los que ya mencionábamos, la causa, la sustancia, la esencia, y se pretendiera incluso hablar de fenómenos que no tenían ninguna verificación en los sentidos. Como el ejemplo que poníamos de las especies y los géneros de los ángeles. En cambio, el método inductivo parte de lo que podemos observar y es algo verificable. Grosseteste será uno de los más importantes antecedentes del método científico que se vale del empirismo. También para Grosseteste tienen un gran valor las matemáticas, como la más importante de las ciencias para explicar la realidad natural. Y serán un antecedente de nuestra actual visión moderna, donde la matemática es empleada como el lenguaje de la naturaleza, y que sirve como la base de la física y de nuestro conocimiento del mundo. También Grosseteste reintrodujo la noción del experimento controlado a Occidente por vía de su lectura de los árabes como Avicena y Alkindi. Los árabes realizaron varios experimentos relacionados con la medicina, la física, la óptica. Un experimento controlado consiste en establecer ciertos parámetros y observar un fenómeno para notar si éste puede ser repetido. El alumno más notable de Groseteste fue Roger Bacon quien siguió la línea de su maestro subrayando el énfasis del estudio de las ciencias naturales a través del empirismo, a contracorriente de la especulación teológica propia de la escolástica, que pretendía deducirlo todo a través de principios generales, verdades reveladas o argumentos de autoridad, el empirismo enfatiza el papel de la experiencia a partir de los sentidos para generar evidencias que puedan ser contrastables y refutables. Bacon condujo experimentos en diferentes disciplinas que hoy consideramos científicas, como la óptica, la mecánica, la astronomía, la medicina y la química, que en su tiempo era conocida como alquimia. Por esta razón, a Bacon se le vio con sospecha, pues pensaba que estas disciplinas, consideradas como nigromancia o alquimia, no contenían la dignidad de los métodos especulativos y deductivos de la escolástica. Estas prácticas, además, eran tomadas en estos tiempos por brujería. Mucho del conocimiento empírico de este tiempo era codificado con símbolos y signos para que no fueran comprendidos. Es por esta razón que el famoso, extraño y misterioso manuscrito Voynich, aún sin descifrar hasta nuestros días, ha sido propuesto como obra de Roger Bacon entre uno de sus autores, aunque esto es todavía pura especulación. De cualquier modo, se considera a Bacon como un autor fundamental en el rescate del método científico. Primero desarrollado por los árabes y que tiene sus antecedentes en los tratados naturales de Aristóteles. Resulta curioso que Aristóteles fuera la inspiración tanto de esta posición empírica como de la recepción tomista de carácter metafísico y especulativo. De cualquier modo, hasta este momento la escolástica se había valido de la deducción y de la especulación. Sin embargo, la obra de Grosseteste, Bacon y más tarde de Guillermo de Ockham, puso el énfasis de que las teorías debían ser verificadas por datos provenientes de los sentidos y que incluso podían ser ayudadas por instrumentos y corroboradas por testigos, algo que ya había afirmado Bacon en su Opus Maius. Esta posición es mucho más cercana a nuestra actual actitud moderna que al estilo de hacer filosofía escolástica en su tiempo. Así pues, el voluntarismo de Scotto, el nominalismo de Ockham y el empirismo de Grosseteste y de Bacon, así como la insistencia entre la separación de la teología y la filosofía, fueron las primeras grietas en el edificio especulativo de la metafísica, que curiosamente se formaron desde dentro. El intento medieval de explicar todo a partir de la razón y de la doctrina religiosa fue primero puesto en entredicho por los propios medievales. Sin embargo, también sería la historia la encargada de dinamitar esta construcción metafísica. Eventos como la peste negra, inventos como la brújula, la imprenta o la pólvora, el descubrimiento de América y los desarrollos de la ciencia empírica por Copérnico y Kepler serían solamente algunos contribuyentes que vendrían a poner en entredicho la autoridad de la Iglesia y de los pensadores cristianos. Sin embargo, esto es algo que veremos en otro momento. La filosofía escolástica no terminó en esta época. Continuó un par de siglos más en el siglo XV y XVI con el llamado segundo escolasticismo, representado principalmente por la escuela de Salamanca y exponentes como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Sin embargo, la escolástica ya no va a ser el pensamiento dominante de la cultura filosófica de la época. Para este tiempo ya habrá competido con otra nueva religión, como lo será el protestantismo, y otras formas de hacer filosofía, particularmente el racionalismo moderno, que fue comenzado por René Descartes. Nos encontramos así en los albores de la época moderna y se anuncia una nueva forma no sólo de pensar, sino de comprender y de habitar en el mundo. La escolástica tuvo un importante lugar en el pensamiento filosófico. Sin embargo, su pretensión por armonizar dogmas teológicos y argumentación filosófica llegará a un límite que comenzó a ser cuestionado desde el seno de los propios filósofos escolásticos, como los que vimos el día de hoy. Como recomendaciones bibliográficas de este periodo, tenemos la obra mayor de Bacon, los trabajos de lógica de Scotto, la Parva Logicalia, sus cuestiones sobre los libros del alma y de la metafísica, sus lecciones, lectura y ordinatio, y su tratado del primer principio. En Ockham destaca su suma de lógica, su comentario al libro de las sentencias y sus trabajos sobre política, donde cuestiona los alcances del poder del Papa. Muchas de estas obras no están traducidas, pero se pueden encontrar algunas en español. La obra de Grosseteste se puede encontrar en el trabajo de Celina Lertora, Roberto Grosseteste, Metafísica. Acompañarse siempre de las obras de consulta, como la historia de la filosofía medieval de Beauchot, el espíritu de la filosofía medieval de Gitson y la filosofía medieval de Saranyana, así como trabajos monográficos, como el de Merino sobre Juan Duncescoto, y de Rábade sobre Guillermo de Oca. Y el día de hoy vamos a presentar una conclusión de la época analizaremos si es verdad que la Edad Media puede ser considerada oscurantismo. Durante mucho tiempo se ha considerado esta etapa como un momento oscuro donde se promovía la ignorancia y la superstición. Por otro lado, también hay quienes defienden esta etapa. Y si bien aquí no pretendemos realizar una valoración histórica, es importante presentar los argumentos a favor y en contra. Sin embargo, lo que más nos interesa es el lugar que esta época tuvo en el contexto de la filosofía. Haremos uso de la dialéctica hegeliana para comprender mejor la relación que tuvo con la etapa anterior, la filosofía antigua, y de igual manera los límites que tuvo el pensamiento medieval. Estos límites hicieron que la etapa colapsara por su propio peso y que todas las certidumbres que se habían presentado a través del pensamiento escolástico y de los grandes defensores de la iglesia y de la fe van a ser cuestionados en un nuevo momento, llamada la modernidad. Para Hegel, el pensamiento de la Edad Media fue esencialmente teología, que estudiaba las representaciones religiosas que todo creyente debe albergar. En la medida en que esto se ocupa de una reflexión del fundamento último de la existencia, ahí coincide con los intereses de la filosofía. Pero durante esta época, la filosofía se supedita a la teología se convierte en su sierva y la evolución en la relación entre filosofía y teología a lo largo de la Edad Media bien puede interpretarse como la historia de toda la época. Ya mencionábamos en nuestro video anterior cómo estas dos disciplinas que comenzaron de forma opuesta terminaron por ser armonizadas gracias a Tomás de Aquino en el pináculo de la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XIII los pensadores franciscanos, particularmente Duns Escoto y Guillermo de Ockham, propusieron que estas dos disciplinas debían de ocuparse nada más de sus respectivos campos de estudio. La filosofía del mundo natural, utilizando el pensamiento, y la teología del mundo sobrenatural, buscando persuadir la voluntad de los hombres. El mundo medieval puede entenderse como la división de dos reinos Contrarios, que incluso están en pugna y son antagónicos. Por un lado, el reino del cuerpo, de lo material y de lo contingente, y por otro lado, el reino del alma, de lo espiritual y de lo eterno. Todas las preocupaciones de los medievales giraban en torno de aquello que consideraban más digno, es decir, el reino de Dios. Y la naturaleza que había fascinado tanto a los antiguos griegos, ya no tiene el mismo interés para los pensadores medievales. De alguna manera, el mundo natural y el mundo sensible pasan a un segundo plano. Nos dice Hegel, el firmamento, el sol, la naturaleza toda, son para los medievales un gran cadáver. Lo que le interesa al escolástico es en realidad el otro mundo, el mundo del Espíritu y de Dios, el más allá. Mi reino no es de este mundo, está escrito en la Biblia. El problema de esta aproximación para Hegel es que una filosofía que renuncia a los datos que aporta la realidad sensible solamente puede trabajar con abstracciones, es decir, con productos exclusivos del entendimiento, por lo que los escolásticos se dedicaron a realizar interminables distinciones, discutían sobre la naturaleza de fenómenos y realidades que no podemos comprobar como por ejemplo la jerarquía y el número de los ángeles. Por esta razón los escolásticos se convirtieron en maestros de la lógica deductiva, esa que va de lo general a lo particular, es decir, parte de conceptos abstractos y de ahí pretende probar y demostrar fenómenos particulares. Y en ese sentido tuvieron una importante contribución a la lógica formal. Sin embargo, hasta los tiempos de Roger Bacon, los escolásticos se olvidaron del otro método, el inductivo, que parte de los fenómenos sensibles y busca, desde lo que podemos observar, establecer leyes generales, así como opera la ciencia contemporánea. En cambio, la escolástica consiste en un razonamiento de silogismos. Su método consistía en sentar una tesis, alegar una serie de objeciones en su contra e ir refutando estas objeciones una por una a través de otras distinciones y contrasilogismos, con la finalidad siempre de justificar la religión y la fe revelada. Es pues que para los medievales todo debe de estar orientado hacia Dios, e históricamente Hegel observa un fenómeno presente a lo largo de toda la Edad Media. Se trata de una duplicación de ámbitos o regiones del conocimiento. Por un lado tenemos el mundo natural, el mundo del cuerpo, y por otro lado, el mundo espiritual, el mundo del alma. Desde tiempos de Agustín se marcaba esta diferencia. Por ejemplo, en su obra La Ciudad de Dios, se subraya la diferencia entre la ciudad de los hombres y la ciudad divina. Durante esta época, lo corporal y lo sensible debe de estar siempre sometido al alma y al espíritu. Toda la época medieval puede leerse como una lucha contra la naturaleza contra lo sensible y contra lo físico. Y desde dentro el ser humano queda roto, escindido, entre dos partes, de las cuales debe escoger por una o por otra, ya sea por el cuerpo, y de hacerlo así estaría condenado, o por el alma, con la intención de aspirar a la vida eterna. Hay muchos pasajes evangélicos que subrayan esta distinción. Por ejemplo, cuando Cristo transforma el agua en vino el agua representando la naturaleza y el vino representando el espíritu prácticamente todos los aspectos de la vida medieval estaban marcados por esta dualidad por ejemplo en el aspecto religioso existían dos sociedades el clero donde estaban incorporados todos los religiosos y religiosas y los laicos en el pensamiento teórico encontramos también esta diferencia entre teología y y la filosofía. En la política observamos el poder religioso del papa contra el poder de los reyes. En el sistema económico, la nobleza se consideraba como lo más alto y por debajo de ella los siervos. La astronomía seguía inspirada por el pensamiento ptolomeico-aristotélico. Este modelo era geocéntrico, es decir, proponía que la Tierra era el centro del universo y se encontraba en el centro del sistema solar no sólo se sustentaba por las observaciones de aristóteles y ptolomeo sino también desde un criterio teológico pues se pensaba que el ser humano era la criatura más perfecta de la creación y por tanto debería de estar en el centro de ella pensar que el centro del universo no era la tierra no solamente iba en contra del modelo astronómico de los griegos Ptolomeo y Aristóteles, sino también de las creencias religiosas. Este modelo proponía un mundo supralunar donde se encuentran las esferas celestes de un material etéreo como el éter y el mundo sublunar, que es un mundo corruptible y material donde nosotros habitamos. Igualmente, en el arte, los más finos artistas se dedicaban a la creación de arte sacro, la edificación de las grandes catedrales, pinturas, esculturas y música religiosa, que se consideraba lo más alto, y debajo de ello estaba el arte profano, que era perseguido y poco tolerado. Observamos así esta duplicación de elementos, que para Hegel tiene incluso un origen cultural. Los nuevos pueblos europeos, descendientes de las tribus germánicas, se habían erigido como una cultura cristiana que aspiraba a lo más alto y a lo más espiritual y debajo de ella quedaban los cimientos de la cultura pagana grecorromana que no había logrado superar para los medievales el mundo puramente natural podemos observar cómo en prácticamente todos los aspectos de la vida medieval dominaba esta duplicación que para Hegel consiste en la característica más importante de toda la época Lejos estamos ya de la época de la llamada alma bella de los griegos, donde se entendía al ser humano como un todo integrado, no había la división del cuerpo y el alma. Los griegos vivían en un mundo de inocencia y no tenían la conciencia del pecado, es decir, que hay algo intrínsecamente malo y errado en el hombre. Esta idea surge a partir de la doctrina del pecado original. En el libro del Génesis se relata como Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, con lo cual es introducido el pecado en el mundo. Se enseña que el hombre es un ser fallido, que tiende hacia el mal, y que por eso necesita de la redención y la salvación de Cristo. Estas nociones eran totalmente ajenas al pensamiento clásico, y no se tenía la idea de un ser humano malo por naturaleza. De ahí que toda la Edad Media girara en torno a la idea de la salvación y de seguir las enseñanzas de la Iglesia para alcanzar el cielo. Toda la búsqueda de la era medieval implica renunciar a lo natural, al cuerpo y al pecado y aspirar a lo más noble, con la consecuencia de un mundo dividido y de un hombre con una conciencia rota, pues debe de renunciar y negar todo lo físico y corporal que hay en él con todos los problemas que esto trajo. Friedrich Nietzsche acusa que esta obsesión por el más allá, de un mundo del cual no tenemos evidencia, es el verdadero nihilismo, ya que renunciamos a esta vida, el aquí y el ahora, por una realidad de la cual no sabemos nada. De ahí que Nietzsche fuera un gran admirador de los antiguos griegos, y propusiera una vuelta a la inocencia de los antiguos pensadores clásicos ya que los griegos no tenían conciencia del pecado. Para Nietzsche, el pensamiento medieval y cristiano es una moral de esclavos, pues somete a los seres humanos al designio de unos pocos, que solamente tienen textos y sermones para convencer a los demás, algo que podemos encontrar en su obra La genealogía de la moral. Sin embargo, esto es algo de lo que hablaremos más adelante. En la Edad Media, el mundo natural estará supeditado al mundo sobrenatural, el cuerpo al alma y el mundo secular a lo religioso. De igual manera, Hegel describe en su obra La ciencia de la lógica cómo hay un momento donde el mundo dado, lo que observamos, lo que aparece ante nuestros sentidos, es decir, el ser, queda también supeditado a un ámbito superior, que Hegel nombra como la esencia. La esencia dice aquello que precisamente es el ser, pero no es el ser mismo. Por ejemplo, si yo quiero decir lo que es una manzana, no basta decir que una manzana es una manzana, sino que tengo que dar su definición, es decir, es un fruto rojo que procede del árbol, etc. La esencia describe lo que es el ser, es su definición, pero nos arroja a otro ámbito, al ámbito de las definiciones y las abstracciones. Sin embargo, cuando damos con una definición, perdemos algo de la realidad misma. La esencia y la definición efectivamente nos dicen cómo son las cosas, pero al confiar en las definiciones, perdemos el mundo sensible y el mundo natural. Algo de la realidad se nos escapa al definirla. La definición, aunque nos dice lo que son las cosas, no son las cosas mismas. Y esto es lo que ocurre en la Edad Media, el mundo de definiciones y abstracciones se va a perder del cuerpo y de la sensibilidad, del estudio de la naturaleza. El medieval va a pensar que la realidad es ese mundo abstracto e intelectual, y que su vida misma debe estar regida por el cumplimiento de las normas religiosas. Sin embargo, no todo se reduce a la abstracción ni a las normas, y el mundo sensible y natural que observamos cotidianamente es tan cierto como las definiciones y las abstracciones que hacemos de él. Para Hegel, este nuevo momento, el momento de la esencia que supera al ser, es un momento incompleto que provoca la división irreconciliable de ambos mundos. No obstante, esta escisión no puede mantenerse por siempre y tendrá que colapsar por sí misma, dando lugar a una nueva época, la modernidad, donde tendrá que plantearse un nuevo modo de establecer la relación entre el ser y la esencia. Para Hegel, el sometimiento del mundo natural tuvo consecuencias inesperadas. El ser humano entra en guerra consigo mismo y con su cuerpo, y por esto caen los mayores desenfrenos. En esta época nacen los carnavales, donde los seres humanos se entregan a sus más bajas pasiones antes de la Semana Santa. Es la época de la quema de las brujas y de las persecuciones fanáticas religiosas, como por ejemplo, el ataque a los judíos en progromos, muchas veces perseguidos solamente por tener distintas creencias religiosas, así como las infames cruzadas, donde en el nombre de un dios de amor se cometieron los más terribles saqueos y atropellos, con tal de recuperar las tierras santas. La propia iglesia no se vio liberada de estos abusos. El clero y el mismo papado cayó en corrupción en distintos periodos de la época medieval al punto que esta fuera una de las condiciones por las cuales va a emerger la Reforma Protestante. Se podría así leer la Edad Media como una época de puro oscurantismo. Sin embargo, también fue una época donde se fundará por primera vez la institución de la universidad. Se va a retomar poco a poco la lectura de los antiguos clásicos y una muy incipiente ciencia moderna va a empezar a surgir ya desde este momento. Así como podemos denunciar y destacar terribles atrocidades, también fue una época donde vivieron hombres piadosos comprometidos con el verdadero mensaje de amor del Evangelio. Hubieron muchos santos y santas mártires que expandieron una religión que en su mensaje más profundo propone la armonía y la caridad entre los seres humanos. Sin importar sus nacionalidades. Así, esta enseñanza no siempre se llevara a cabo. Esta época de la Edad Media fue indispensable para llevar a todos los rincones de Europa este mensaje, por lo cual tuvo un efecto civilizatorio. Aunque podemos juzgar con dureza esta época desde nuestra visión contemporánea, debemos reconocer que el mote de oscurantismo es un anacronismo. La época medieval duró más o menos unos mil años. Y no podemos juzgar un periodo tan extenso de tiempo bajo una simplificación tan burda. Durante estos mil años pasaron una gran cantidad de cosas, desde las universidades hasta las persecuciones religiosas, desde las atrocidades de los cruzados hasta la piedad de Francisco de Asís. Se trata de una época compleja y que amerita un estudio delicado. Y si seguimos a Hegel tenemos que admitir que hay ciertas necesidades históricas. Hegel reconoce el papel de la religión en la cultura. La religión se vale de representaciones e historias que son mucho más fáciles de enseñar y aprender que complejos y abigarrados silogismos filosóficos. Por esa razón, la vida y la enseñanza de los santos sencillos como Francisco tuvieron un efecto mucho más potente que el que pudo haber tenido los enormes tomos de la suma teológica de Tomás de Aquino. Y es que la religión es una simplificación de una verdad conceptual. A través de una historia como la del samaritano, podemos mostrar que todos los hombres son iguales sin importar su procedencia o nacionalidad. Sin embargo, la religión se queda en el límite de las puras representaciones. Las historias y las narraciones van directo al corazón, pero no pueden ser demostradas. Durante este tiempo, la filosofía había quedado bajo el yugo de la teología y todos los aspectos de la vida medieval giraban en torno a la religión. Esto generó notables injusticias, donde un pequeño grupo de personas gobernaba la vida de la gran parte de la población justificando el feudalismo y las monarquías a través de la religión, que tenía como fundamento las escrituras, a las cuales muy pocos podían acceder, debido a que casi nadie sabía leer en ese tiempo. Lo que es claro es que durante la Edad Media se había concedido que el poder temporal, por ejemplo el poder de los reyes, debe someterse al poder espiritual. El emperador debe volverse un defensor de la fe, advocatus ecclesiae. Y parte del advenimiento de la modernidad tendrá que ver con la pugna entre este poder temporal y el poder religioso, alcanzando el poder político de los reyes finalmente una cierta autonomía, como sucederá también en la Reforma Protestante y en el campo intelectual cuando la filosofía deje de depender de la teología. Tendremos que esperar a la época moderna para que el pensamiento racional se emancipe del pensamiento religioso y la representación, para que la ciencia se consolide y la filosofía deje de servir los intereses de la teología. Igualmente, la modernidad será una nueva época, donde el sistema feudalista, monárquico, de una sola religión, como lo era la Iglesia Católica, ceda su lugar a un mundo mucho más diverso y donde la vida humana no esté regida por la autoridad de unos pocos, sino por el uso de la razón, lo que Kant llamará el giro copernicano y el momento donde la humanidad alcanza su mayoría de edad. Para que esto sucediera, debió derribarse todo el edificio teórico, político y económico de la Edad Media. Aquello que buscaba responderse siempre a través de las autoridades religiosas y las sagradas escrituras, debía ser cuestionado y para que esto sucediera, la filosofía tenía que jugar un papel fundamental. El final de la Edad Media marca los albores de una nueva época, donde los seres humanos estén llamados a liberarse no sólo de la naturaleza, como pensaban los medievales, sino de las representaciones religiosas. Como recomendaciones bibliográficas tenemos El espíritu de la filosofía medieval y la filosofía en la Edad Media de Etienne Gilson de Hegel puedes consultar tanto sus lecciones sobre la historia de la filosofía como sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Poner atención de que no se trata del mismo texto. El primero versa sobre las doctrinas filosóficas y el segundo sobre las culturas y las naciones en la historia universal. Una buena edición de la genealogía de la moral es la de Alianza Editorial, que en general tiene buenas publicaciones de Nietzsche, una historia de la Edad Media bastante accesible es la de Romero, y no olvides revisar las obras de consulta sobre la historia de la filosofía para tener un esquema general de la época, como lo puede ser Abagnano, Coplestone, Hirschberger, Reale, etc. La filosofía medieval tuvo el ambicioso proyecto de justificar todas las verdades presentadas por la religión a través de la razón. Sin embargo, con el tiempo, los propios pensadores medievales, particularmente los franciscanos, se dieron cuenta de la imposibilidad de este proyecto. A partir de entonces, la filosofía y la teología tomarían caminos separados. Y la ambición de armonizar fe y razón ya no será la prioridad de los filósofos posteriores. En nuestra próxima temporada vamos a explorar la modernidad, donde pensadores como Descartes, Locke, Hume, Kant o Hegel buscaron una nueva forma de establecer un conocimiento válido, que fuera efectivamente comprobable y que no tuviera que depender ni de la autoridad ni de los dogmas de fe para ser comprobado. Esta va a ser toda la búsqueda de la siguiente etapa, la filosofía moderna. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos, a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. Si te gustó este video, por favor apoya el canal, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.